Señor, abre mis labios. Señor, has sido bueno con tu tierra, has
misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu atruta por ti. Tenemos una ciudad fuerte, has puesto para salvar la muralla sin valor. Oh, Dios, que te hablaremos fuegos,
Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Mi alcanzar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Thank you.
Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que en este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de tu Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Hoy tenemos el gusto de recibir a su eminencia el señor Cardenal Raymond Burke, quien está de visita aquí en el santuario y quien preside la Eucaristía de la Misa Capitular. Es un peregrino, como muchos, que vienen a prestar, a dar esa muestra de cariño y de afecto a nuestra Madre Santísima. Recibámoslo con un muy cariñoso aplauso. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría. Concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo,
y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alabemos juntos al Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Alabemos juntos al Señor. Porque el Señor es Rey, Él gobierna pueblos, y solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alabemos juntos al Señor. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que ha hecho. Alabemos juntos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque todo estaba listo, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo al señor: señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Sentados. Una vez más, hermanos, el Señor, a través de su santa palabra, nos confirma su generosidad, su fidelidad y su infinita misericordia para con su creación, la que hizo tan bella y dotó a cada criatura de cosas comunes entre ellas, pero cosas específicas. Y ahí está la belleza irrepetible de cada ser, de cada especie, incluidos nosotros. Su fidelidad, porque a pesar de que nosotros, muchas veces por necios, por ignorantes, por frágiles, quebrantamos esa alianza de amor con el Creador, Él sigue siendo fiel, garante, garantía de la creación, de la historia de salvación, acompañando y llevando a su plenitud toda esta gran obra. No solamente creó y echó a andar la maquinaria, sino que ha acompañado al universo, a la tierra, a nosotros, en esta historia de salvación. Infinita su misericordia, porque aunque nosotros somos tan ambivalentes, tan frágiles, tan contradictorios, y a veces preferimos caminos contrarios al buen Señor, a la razón, a lo que es justo y caritativo, Él es comprensivo. Él nos da tiempo, nos da con paciencia infinita los medios para que, si queremos, tomemos conciencia y aceptemos su oferta de salvación, la invitación de entrar al banquete mesiánico, al reino de Dios, a la Eucaristía, a la vida del Evangelio día con día hasta la vida eterna. Y de esto, de alguna manera, nos está hablando el texto evangélico de hoy.
contrasta entre el que simpatiza con Jesús, con el mensaje de Jesús, lo escucha, seguro que lo acepta, y el resto que está invitado, y que no sería muy bueno que simplemente se lo achacáramos al pueblo judío antiguo, sino que también nosotros no abusemos. Aunque Dios es infinitamente bondadoso, nosotros tenemos también la libertad personal y comunitaria de decir sí o no. Y no nos confiemos tanto. También el Señor podría hacer otras decisiones, podría, aunque insisto, es más grande su fidelidad y su misericordia. El rechazo frontal a la invitación, anteponiendo tareas, ocupaciones importantes seguramente, pero haciendo a un lado la oferta festiva de abundancia, de inclusión, de comunión, de salvación. Dios no condena, es el hombre el que decide, o vida o muerte, bendición o maldición. Y tenemos que ser más adultos ya, y no ser como Adán, que va de su responsabilidad y la deja en Eva, y de Eva nada tonta en la serpiente. O el Caín, que va de su responsabilidad de hermano, y no solamente eso, sino que sus manos están manchadas de sangre porque ha matado, ha rechazado absolutamente a su hermano Abel. Y esto se verifica mucho en estos tiempos. Pero quiero llamar su atención que nos fijemos en el primer personaje. Seguramente buena gente, simpatiza con Jesús, ya les dije. Seguramente que lo acepta. Pero algo le ha de pasar a este hombre, porque ahí no se dice de qué va la vida en él. Y aquí es donde quería hacer un salto a nuestras realidades. Cuando la vida nos aprieta, y a todos, no por ser cristianos católicos o supuestos cumplidores de lo mandado, estamos exentos de una vida que nos desafía, nos presiona. A todo nos cuesta respirar y todo lo demás después de respirar. Pero solamente cuando nos aprieta decimos, Señor, ya voy a creer en ti. Sí, Señor, ya voy a hacerte caso. Sí, Señor, bueno, empezamos a negociar, ¿o no? Cuando estamos enfermos, hemos perdido el empleo, hemos lastimado un amor y este se ha ido. Cuando los hijos toman malos caminos, cuando el ambiente social es oscuro, violento. O sea, cuando de veras sentimos ya que nos ahogamos. Señor, Señor, sálvame, ya me voy a portar bien. ¿No? Como los muchachitos. Mami, mami, soy Paquito, ya no haré travesuras. Ay, sí, qué bonito. ¿A poco no? Mujercita, ya no te voy a maltratar, pero no me dejes. Maridito, ya no voy a andar tan histérica, ya voy a ser amable contigo. Ya no voy a ser. Ajá. Empleo, ya te voy a valorar y seré responsable. Ajá. Virgencita de Guadalupe, hazme este milagro, ¿no? Pero apenas recibimos la ternura de Dios, a otra cosa, mariposita, ¿no? Flor de un día, hierba que una chispa la quema, inconsistentes, volvemos a nuestros grandes compromisos, a nuestras grandes preocupaciones, y aún así rezando, recitando el credo y toda la doctrina, teniendo muy buena celebración sacramental, litúrgica, ya seamos pastores o laicos. Sí, 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 sí. Pero no damos el paso.
Aún así me cae muy bien el primer sujeto. Cuando menos no rechaza. Todavía queda la esperanza de que se deje tocar por ese amor infinito de Dios y diga sí, no por miedo, no por conveniencia, no por cínico, comodino, sino porque de veras le ha pensado y se ha dado cuenta que la oferta del banquete, del reino, de la Eucaristía, de una vida más amorosa, más evangélica en el diario vivir, vale la pena porque de ahí se origina una humanización, una evolución más completa como seres humanos. Y nos hace más fraternos y no rivales. Y nos hace comunidad y no manada siguiendo consignas torcidas. Sí, me cae bien, porque cuando menos deja un poquito la puerta abierta. Y quiero terminar con algo que de alguna manera, aunque está dicho en otro contexto, pero se conecta. ¿Se acuerdan cuando Jesús pone el ejemplo del hijo rezongón que le dice el padre, oye, ve a hacer este trabajo? O sea, la obediencia de la fe lo traduciríamos nosotros. No, no quiero. Pero luego le piensa el gruñón, ¿no?, el rasposo, y va y hace lo que debe de hacer. En cambio el otro, aparentemente muy piadosito, muy dispuesto, sí, 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 señor, mucho caravaneo, ¿no? Pero no hace lo que dijo que sí. A veces yo a algunos hermanos entre guasa y serio les digo, menos caravaneos y más obediencia a la fe. A veces entre nosotros hay demasiadas reverencias y poca obediencias en torno al banquete. Así pues, cada uno es responsable de su sí o de su no. Pero no basta decir sí, sino hay que ser congruente en la fe. Lo que aquí profesamos, comulgamos, que se subraye con el testimonio personal y organizado de la caridad, de los principios de respeto mutuo, para que ya basta tanta violencia, tanta deshumanización, y no solamente solapada a niveles altos de estructuras civiles o incluso a veces eclesiásticas o religiosas. En nuestras propias casitas, seamos honestos, en esas casitas hemos bajado la guardia a los más altos valores y a veces lo que defendemos son cosas del pasado, añoranzas, pretensiones, intereses mezquinos, la inercia de la vida, que no tiene argumento más que la modorra, la comodidad. Y el Señor nos está ofreciendo algo que implica pensar, decidir, actuar, congruencia, esfuerzo, confianza en el Señor, pero colaborando con Él para que esta tierra, esta creación, esta humanidad llegue a su fin. En nosotros está, pues, entramos al banquete, comportémonos como los que se llenaron de Cristo, haciendo lo que Cristo nos enseñó. Que María de Guadalupe nos ayude, como le ayudó Juan Diego, que más bien por miedo quería evadir el mandato de María. Y los otros con sospechas, ablandó sus corazones. Y es como María fue en la boca y en el corazón de Juan Diego el mensaje de esperanza trayendo a Cristo. Y en el obispo y sus guardianes por ahí, oficiosos, ablandaron su corazón, agudizaron su escucha interna y también se beneficiaron de esa alegría y presencia de María trayéndonos a Cristo. A nadie se le obliga. Cada uno tiene su tiempo, su oportunidad. Haga lo que mejor le plazca. Pero hagámonos cargo de lo que hacemos, lo que decimos, sabiendo que Dios es infinitamente paciente y misericordioso. Pero no abusemos, aprovechemos mejor.
De pie, por favor. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres, diciendo: Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los religiosos, que sean siempre plenamente fieles a su vocación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los ricos, que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas. Oremos. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades. Oremos. Por quienes vivimos en esta nuestra ciudad y en este nuestro país, que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad. Oremos. Por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Dios nuestro, que al Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones, y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste y solicita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela para nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, con su Eminencia, el Cardenal Raymond, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente acuérdate de los abades, rectores, canónigos, capellanes, diáconos que han servido en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe y que has llamado a tu reino. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía,
haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.